¿Cuál es la diferencia entre tomarse un traguito, por ejemplo, estar bebedor social, y ser alcohólico? Beber todos los días es sinónimo de ser alcohólico. Este es uno de los puntos que vamos a abordar con nuestro querido doctor Guillermo Beitia, médico gastroenterólogo, que además ha dedicado su vida a trabajar con las personas adictas al alcohol, asumiendo además que es una enfermedad. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor Beitia, para Punto a Favor. Gracias, Vanessa, porque realmente, como tú dices, es un trabajo que llevamos hace muchos años desde el Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas y la preocupación cada día es mayor por lo que estamos viendo, por lo que hemos visto y por lo que seguimos viendo. Definitivamente el alcoholismo es una enfermedad muy seria que lleva a complicaciones muy graves. Una de ellas sabemos cuál es, no la vamos a mencionar porque entristece demasiado, pero es un problema de salud pública que solo con la participación de todos vamos a solucionar, o no digamos a solucionar, a mejorar, porque es un problema serio que tiene múltiples componentes y donde ha faltado indiscutiblemente la incorporación de todos. Y cuando hablo de todos, es la comunidad educada para entender que esa persona que está en este problema de alcoholismo no es un borracho y es una de las primeras cosas que quiero grabar en tu audiencia. Vamos a eliminar de nuestro vocabulario esa palabra, el borracho. No es un borracho, es un enfermo, es un paciente que necesita una mano amiga y esa mano amiga es nuestra. Nosotros podemos ayudarlo a salir de ese grave problema de salud que está presentando. Doctor Beitia, empecemos por lo que dice, con lo que comenzó esta conversación. Dice que están preocupados por lo que están observando en el caso del Hospital Vargas y en otros centros públicos del país. ¿Qué están observando? ¿Qué hay que les esté alarmando de esta manera? Estamos observando los problemas, las complicaciones graves de la cirrosis hepática, del cáncer de hígado, de las hemorragias digestivas que nos llegan, que comprometen severamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Vanessa, y tú sabes cómo están nuestros sistemas de salud y las dificultades que tenemos para brindar una atención adecuada. Muchas veces no la podemos brindar porque no tenemos el endoscopio, porque no tenemos el tratamiento, y ahí vienen esas complicaciones que no quiero mencionar, porque como te dije, son fuertes. Estamos viendo que el problema se va incrementando y que lo que antes veíamos en la cuarta, quinta década de la vida, ahora estamos viendo en la tercera década pacientes jóvenes con cirrosis hepática porque han tenido un consumo abusivo de alcohol. Y no ha habido ese núcleo familiar o ese amigo o esa institución que ayuden a ese paciente a salir de este problema. Y es que se puede salir del alcoholismo, sí. Fácil no es. Posible, sí. Pero con la participación de todos es que podemos alcanzar esa meta. No hay un día, Vanessa, que por la emergencia de nuestros hospitales no tengamos un paciente con alcoholismo crónico, con una hemorragia digestiva o con una encefalopatía hepática o con una complicación relacionada con su enfermedad por abuso de alcohol. Es una situación realmente preocupante y repito lo que te decía al principio, solo con la participación de todos podremos salir adelante y mejorar este problema. Doctor Beitia, ¿a qué atribuye el incremento? ¿A qué atribuye el incremento en estas señales de alcoholismo crónico que se están presentando en nuestros hospitales? Sí, el incremento, buena pregunta. Vimos un descenso por el costo ¿Costo del de las alcohol? bebidas. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente inventa. Y entonces salieron bebidas artesanales que eran hasta más dañinas que las otras que siguen siendo dañinas y que seguirán siendo dañinas. ¿Qué pudiera estar pasando, Vanessa? Sabemos que esta pandemia nos ha complicado enormemente nuestras vidas, que nos trajo cosas que nunca nos imaginábamos y que nos debe llevar a una reflexión. ¿Sería que no estábamos haciendo las cosas bien? Claro. Y ahora nos llega el momento como de que reestructurar nuestras vidas y pensar que la salud siempre, siempre fue una prioridad y no la tuvimos como una prioridad.
Tú y yo hemos comentado en varias oportunidades lo necesario que es para un sistema de salud formar promotores de salud. Y ojalá las alcaldías se preocuparan por esto, pero no lo están haciendo. Que esas comunidades a nivel local, porque no es que le vamos a echar la culpa al gobierno, porque el gobierno no lo hace, no. Esto es un trabajo local, es un trabajo de alcaldías, es un trabajo de educación comunitaria, que todos nos formemos como promotores de salud. Qué bueno sería, porque así todos vamos a conocer cuáles son las enfermedades que más frecuentemente nos afectan y sus factores de riesgo, y vamos a evitar esas enfermedades. Ahora, ¿con qué Pasa lo dinero mismo. compra la gente la bebida, doctor Beitia? Porque cuesta dinero. No Una me botella. preguntes, no me preguntes eso, porque esa es una pregunta que yo me he ¿Qué hecho. se la No hace entiendo, también? no Dejan de entiendo. comer para beber. Eso es grave, pero eso indiscutiblemente está ocurriendo. Pero yo me he hecho esa pregunta en varias oportunidades. ¿Cómo hace la gente para comprar en medio de tantas necesidades? Pero bueno, lo están comprando, lo están consumiendo de manera. Y lo que te decía, el problema que se nos agrega con esta pandemia es algo que ya es otra pandemia. Es la ansiedad, es la depresión, es la tristeza, es la angustia que se vive y que se ha incrementado de una forma, Vanessa, que no sabemos exactamente los porcentajes. Y esto, por supuesto, lleva a mayor ingesta de De alcohol alcohol. y de otras cosas. Claro, Sí. otra sustancia. Ahora, Sí. doctor Beitia, le preguntábamos al comienzo cuál es la diferencia entre una persona que a lo mejor se toma un traguito y la persona que se podría considerar alcohólica, ¿o no hay diferencia? Sí, claro que sí. El bebedor social, todos nos podemos tomar un vinito después del almuerzo, el sábado en el cumpleaños de la hija o del hijo o de la esposa. Eso es normal. Pero aquella persona que ya no puede dejar de beber, que siente necesidad de continuar tomando, que busca el alcohol donde no esté, esa persona ya está dependiendo de esa droga. Claro. Y luego vienen las dos características, además de la dependencia, la tolerancia. Él ya va a necesitar cada día mayor cantidad de la droga para sentirse bien, bien entre comillas, para sentir Claro. ese bienestar que supuestamente lo lleva a sentirse mejor. Pero esas dos características catalogan al paciente como alcohólico y es ahí. Por supuesto que la prevención es fundamental y debemos evitar que él llegue a eso, pero una vez que llega a eso tenemos que ayudarlo. Y hay algo aquí que comentar, Vanessa, y es que los familiares de los pacientes con alcoholismo crónico no están ayudando. ¿Por Lo qué? ¿Qué están están haciendo? abandonando, lo están botando, lo están eliminando. Tú eres un borracho, ¿hasta cuándo me haces infeliz? Vete. Y entonces eso empeora la situación. Esto es muy duro decirlo, pero tenemos que enfrentar las realidades. La única forma de que nosotros podamos ayudar a ese paciente es que como núcleo familiar nos eduquemos, nos capacitemos para ver cómo es que nosotros vamos a ayudar a ese familiar nuestro que tiene una enfermedad severa. Esa educación de esos familiares, y siempre los invitamos a las reuniones que hacemos para que ellos se capaciten y sepan que hay un problema serio en su casa, pero el problema no se soluciona insultándolo, regañándolo y corriéndolo de la casa. No, eso empeora el problema porque ese es mi familiar y esa es mi obligación proteger a ese familiar. Entonces, como te digo, es un problema social, es un problema bien serio que tiene solución. ¿Cómo? Educándonos, sensibilizándonos, haciendo esa reflexión que debemos o que debimos hacer hace mucho tiempo, Claro. pero que llegó el momento de pensarlo. Vamos a ayudarnos entre todos. Eso es indispensable. Doctor Beitia, ¿cuáles son las secuelas del alcoholismo? Usted hablaba de cirrosis, hablaba de hemorragias digestivas, hablaba de cáncer. Es una droga tan mala, Vanessa, que yo no entiendo cómo, si yo algún día llego a tener algún cargo político donde yo pueda solucionar los problemas de mi país, Ojalá. yo voy a proponer que eliminemos el alcohol, porque esto no le ocasiona beneficio a nadie. Esto lo que hace es destruir la vida, la salud de esa persona, su entorno familiar con todos los problemas que crea, su
relación laboral porque esa persona no va a rendir en su trabajo. Entonces, son muchos los cambios que hay que implementar y que podemos corregir, que podemos no corregir, mejorar. ¿Podemos hablar de curación en el caso del alcoholismo, doctor Beitia? Es ¿O siempre difícil. Va a estar allí? Es muy difícil, pero se puede alcanzar. Y es aquí donde debemos destacar la labor, Vanessa, de Alcohólicos Anónimos. Para conocer claro. exactamente lo que hace Alcohólicos Anónimos, hay que convivir con ellos. Hay que asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Yo hace muchos años, cuando comencé con esta gran preocupación, no conocía Alcohólicos Anónimos. Entonces dije, me voy a unir a Alcohólicos Anónimos, voy a visitar Alcohólicos Anónimos, y es ahí donde comienzo a ver que nosotros como médicos, sí, nosotros le indicamos, le hacemos el ultrasonido abdominal, le hacemos la endoscopia, le ponemos el tratamiento para el líquido que está llenando esa barriga, que es lo que llamamos ascitis, le ponemos el tratamiento para esa presión que está aumentada y que está ocasionando las varices esofágicas, que es lo que llega o lo que lleva a la hemorragia digestiva y muchas veces a la muerte. Pero Vanessa, nosotros no estamos haciendo algo que debemos hacer, y evitar el alcohol. ¿Por qué? Porque esto es un equipo multidisciplinario que debe participar, que debe ayudar para que este paciente salga de ese problema. Ahí debe estar un psicólogo, psiquiatras, okay. trabajadores sociales y, por supuesto, grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos. Cuando tú asistes, lo que te comentaba, a esas reuniones donde ellos comparten sus experiencias de cómo llegaron y por qué llegaron. El tema de por qué llegaron, si tú nos acompañas un día, Vanessa, vamos a llorar juntos al oír por qué muchos de ellos llegaron a esa situación. No lo hicieron porque son sinvergüenzas, no lo hicieron porque son delincuentes, no, lo hicieron porque son pacientes enfermos que no han conseguido la ayuda de alguien que pudiera perfectamente mejorar su situación. Entonces, es un problema multifactorial donde todos tenemos que intervenir. Por supuesto, los medios de comunicación tienen un rol importantísimo y nos ayudarían considerablemente, nos ayudan considerablemente a mejorar esto. Pero tenemos que fortalecer este movimiento de apoyo a los pacientes con alcoholismo. Entonces, no podemos hablar de curación, pero sí de mejoría. Es una lucha de todos los días, ¿no? Podemos hablar de mejoría, y cuando tú te reúnes con estos grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos, ahí ves gente, la potencialidad de ellos, Vanessa. Las condiciones de esas personas, de esos hermanos nuestros, que después de haber abandonado el alcohol, ¿y cuánto tiempo tiene que dejó el alcohol? 20 años, 30 años, muchos años. Ayuda a Alcohólicos Anónimos indiscutiblemente. Ahí hay un resultado. Claro. Y hay millones de personas en el mundo que están disfrutando esos resultados del apoyo de Alcohólicos Anónimos. Cuando tú ves que ahí hay gente que salió del alcohol, tú dices, oye, pareciera que sí hay curación, pero existe el riesgo. Porque como te digo, las causas son muchas. Hay un factor genético. El hijo de la persona que consumió alcohol, de la mamá que consumía mucho alcohol o del papá que consumía mucho alcohol, ese tiene una predisposición genética. Hay otros factores sociales, que es lo que hemos ido mencionando, la depresión, la tristeza, la angustia. Todas estas cosas también favorecen la posibilidad del inicio de la enfermedad. Pero es un problema difícil, lo es, con solución, sí. Con la participación de todos, y lo repito y lo repito porque es algo que debemos todos entender. O sea, solo así saldremos adelante. Doctor Beitia, ¿es lo más efectivo que usted ha conocido para tratar la adicción al alcohol, Alcohólicos Anónimos? Es multifactorial. O sea, como te digo, está el equipo médico, está el gastroenterólogo, está la enfermera, está el psicólogo, está el nutricionista, está el psiquiatra. Es un conjunto de muchos especialistas, pero ahí, además de Alcohólicos Anónimos, necesitamos a la familia cumpliendo esa labor que hasta el momento no ha cumplido.
Estar presente, acompañar. Acompañar con amor. Esa palabra fundamental, Vanessa, del amor por lo que hacemos, del amor por mi familiar que tiene un problema grave de salud pública y que yo tengo que ayudar. La familia falta, oye, hay algunos familiares que están cumpliendo, tampoco vamos a generalizar, pero el núcleo familiar tiene que estar incorporado en esta meta de alcanzar los logros que nos estamos proponiendo. Doctor Beitia, el daño causado por el alcohol, el daño físico es irreversible. Esos daños en el estómago, daños en el hígado. La cirrosis hepática es irreversible. Eso, si bien es cierto, si el paciente deja de tomar, se estabiliza y pudiera ser que no evolucionara tan rápidamente. Pero ya el daño se instaló y eso puede evolucionar a otras complicaciones. ¿Cuáles? Cáncer de hígado. Tenemos esa relación cierta. El daño neurológico, Vanessa, es importantísimo. La degeneración cerebral, el corazón, desnutrición. Yo creo que es una droga que afecta a todos los órganos y que no va, como decía hace unos minutos, a dejar nada bueno, sino puras consecuencias negativas. Aquí tenemos que también, Vanessa, sensibilizar a las empresas que venden licor. Por favor, únanse. Apoyen que la situación que estamos viviendo es grave. Si ustedes nos visitan en los servicios de gastroenterología y ven cómo estamos haciendo en medio de esta crisis para ayudar a ese paciente que tiene una hemorragia digestiva y que no tenemos cómo, no es fácil. Muy duro, muy duro. Muchos de ellos, lo digo, se nos mueren por las complicaciones que no pudimos hacer lo que debimos hacer. Entonces, esas empresas que venden licor, esas fundaciones que algunas tienen sus programas de responsabilidad social, por favor pónganse en contacto con nosotros para que nos ayuden, porque es una urgencia. ¿Qué le pediría usted a las empresas? ¿Que apoyen a los servicios de salud para poder atender a las personas? En medio de la crisis que vivimos, que apoyen a los servicios de salud. Que me visiten, que nos visiten, que vean lo que estamos sufriendo con nuestros pacientes. Que vengan. Que hay una parte de responsabilidad, ¿sí? Pero también hay la responsabilidad social de ellos, que hay muchos que están dispuestos a cumplir. Entonces, que vengan y nos visiten, porque yo creo que ellos tienen que ver lo que nosotros estamos viviendo para poder decir, sí, definitivamente yo te voy a ayudar. Y yo te voy a ayudar con un programa educativo. Menos alcohol, más vida. Es un programa que nace con la Escuela de Salud de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, donde nos hemos ido a los colegios a enseñarle, a mostrarle, a educar a los muchachos de los colegios sobre las consecuencias negativas del alcohol. Pero Menos Alcohol Más Vida necesita apoyo, necesita crecer, necesita estar a nivel nacional. Menos Alcohol Más Vida, y eso es lo que estoy tratando de hablar con muchas organizaciones a nivel latinoamericano, de llevarlo no solamente a Venezuela, a Latinoamérica, porque el problema está en todos los países del mundo. Y entonces vamos entonces nosotros a dedicarnos a ayudar a los latinoamericanos para ver cómo podemos, de alguna forma, contribuir a que el problema disminuya. Doctor Beitia, cuando usted dice que una persona llega con 30 años de edad, con cirrosis, ¿a qué edad empezó a tomar? ¿A qué edad empezó a beber? ¿A qué edad estamos empezando? Importante la pregunta, Vanessa, porque ¿qué pasa? Aquí hay una cosa importante que debemos destacar, la responsabilidad de nosotros como padres. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, ahora con lo de la pandemia, por supuesto que las fiestas, bueno, habían disminuido, porque ahora como que aumentaron también y ya la cosa como que aparentemente se normalizó, entre comillas, porque no hay ninguna normalidad. En Venezuela estamos viviendo la peor crisis, el peor pico y las peores consecuencias, y estamos viendo eso en muchos países. Hasta Israel, que tuvo una mejoría, ya también comienza a presentar nuevas cifras, o sea que la parte de la prevención es fundamental. Pero bueno, ese es otro punto también preocupante. Sí, claro. Sí, lo que tenemos entonces es que ver cómo buscar esas alternativas, cómo educar, cómo sembrar esos conceptos fundamentales para que la gente se dé cuenta que hay algo que tenemos que hacer y lo podemos lograr. Estamos empezando a beber entonces en la adolescencia, por lo que usted dice, doctor Beitia. El punto que te decía, en lo que estamos viendo en estos cursos que hacemos de Menos Alcohol Más Vida en los colegios, cada vez es
el consumo a menor edad. ¿Por qué será? ¿Porque los padres le están teniendo miedo a los muchachos y no están cumpliendo con su rol de padres? ¿Porque el núcleo de los amigos en el colegio fomenta esa situación? Yo tuve una experiencia inolvidable con un grupo de jóvenes en el colegio San Judas Tadeo de La Pastora, donde un grupo como de 10 jóvenes se familiarizaron con el programa y educaron a sus compañeros del colegio, multiplicaron la información y un día llegaron y me dijeron en el hospital: queremos que nos acompañe a una reunión porque le tenemos una sorpresa. Qué cosa tan hermosa, Vanessa, cuando esos muchachos presentaron una obra de teatro en su colegio, porque el que ve aquella obra de teatro lo piensa muy bien. Los muchachos, con la participación y la colaboración de unas madres de ellos, nos mostraron que sí se puede ayudar, que sí se puede educar y que sí hay alternativas que plantear, como por ejemplo esta que ellos hicieron de obras de teatro relacionadas con el alcohol, que como te digo, el que vea esa obra piensa realmente, ¿qué voy a hacer? Tengo un problema, tengo que ayudar. Y el punto que te iba a comentar es el del rol o la responsabilidad de los padres. En esas reuniones, en esas fiestas, en esos cumpleaños que hacemos para que nuestros hijos compartan con sus amigos, esa fiesta no es buena si no hay caña bastante. Eso es un error gravísimo donde nosotros padres somos responsables y donde nosotros estamos creando un problema sin querer, porque no, ningún padre va a querer eso. Claro. Pero lo estamos haciendo. Entonces nosotros como padres tenemos que reflexionar y buscar ese cambio y hacer, cuando mejoremos de esta pandemia que tanto nos ha afectado, hacer esas reuniones con consumo responsable. No le estamos diciendo a la gente que no tome un consumo responsable. ¿Qué sería un consumo responsable para no llegar a ninguno de los extremos? Eso es una buena pregunta. Un consumo responsable es tomar en la reunión esa cantidad de tragos que sabes que por encima de esa cantidad te puede ocasionar un daño hepático, cerebral, neurológico, hasta llevarte a un coma, sí, y a la muerte, si consumes de forma abusiva. ¿Qué es lo que se dice? Que un hombre, por tener mayor superficie corporal, puede consumir 3 tragos. ¿Qué fomentamos? Ok, anda a la reunión. Come antes de ir a la reunión. Nunca se te ocurra, por favor, y dile esto a tus familiares, tomar licor con el estómago vacío, porque se absorbe la droga. Entonces, que esté el estómago lleno, y ahí ponemos, defendemos una alimentación saludable. Y tratamos de decir que la chatarra, la comida chatarra, no es buena porque trae muchas consecuencias de otro tipo. Pero aquí le decimos, cómete una hamburguesa, cosa que ese día ese estómago esté lleno y cuando llegue el alcohol que te vas a tomar en la fiesta, no se absorba rápidamente. Habla, baila, comparte, discute con tus amigos y con tus familiares y con tus vecinos lo que vas a hacer en tu entorno comunitario, que tanta falta hace que nos involucremos como líderes sociales y comunitarios a hacer cosas buenas. Vamos a programar, vamos a utilizar ese tiempo de nuestras fiestas y de nuestras reuniones familiares también para eso, claro. Para programar cosas buenas. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo ese señor? Una realidad. Una realidad. Vamos a reflexionar. Yo creo que esta pandemia nos lleva a que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. ¿Hicimos las cosas mal? ¿Hay duda de eso? No, no hay duda. Hicimos las cosas mal. ¿Nos preocupamos por nuestra salud? No, no nos preocupamos por nuestra salud. ¿Le dimos valor a la prevención? No, no le dimos valor a la prevención. Y qué dolor me da decirte, Vanessa, que yo hace un tiempo, tú lo sabes, tuve la oportunidad de ser director de Baruta, de la Dirección de Salud de Baruta, y cuando yo llego a hacer la primera reunión con el equipo, le pregunto a los compañeros de trabajo, ¿cuántos programas de salud hay en el municipio? Y la respuesta, Vanessa, ¿cuál fue? Ninguno. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos creyendo que estamos haciendo las cosas bien? No, no las estamos haciendo bien. Tenemos que hacerlas bien. ¿Cómo? Rescatando el valor de la prevención.
oye, pero este señor está diciendo cosas muy duras. No, cosas duras no, cosas reales, cosas que necesitamos implementar porque Venezuela tiene que cambiar. Pero para que Venezuela cambie, nosotros tenemos que cambiar. Y lo que a cada quien le toca hacer, en el caso nuestro, es educar. Es llevar ese mensaje de prevención que se ha perdido para poder rescatar la salud de las comunidades. Doctor Vitia, cerremos con esto, además con ese mensaje de prevención sobre el cual usted ha insistido. No es vivir aburrido como podría pensar algunas personas, sino beber responsablemente. En el caso de los hombres, 3 tragos, en el caso de las mujeres, supongo que 2. A los 2 tragos, hombres. Sí. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia en la semana? Ajá, mucho cuidado con eso. Eso es un consumo que se menciona diario. Pero ¿qué pasa, Vanessa? Si tú tienes la predisposición genética, tú te tomas 2 tragos hoy y 2 tragos mañana y 2 tragos el sábado y 2 tragos el domingo, sí. La genética, cuidado con ella porque pudiera llevarte a la adicción. Claro. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos hablando de cuando vamos a una reunión, cuando vamos a una celebración, cuando tenemos un almuerzo en nuestra casa. Es decir, limitarlo. Perfecto. Limitarlo, sí. A unos días determinados. Exactamente, porque si lo hacemos todos los días, viene la adicción, eso es un 2 y 2 generalmente. Entonces tengamos mucho cuidado, son cosas que, lo repito insistentemente porque son necesarias, la educación es fundamental, la sensibilización es fundamental. Repito el tema de las alcaldías, tienen que hacer estos programas de salud a nivel local sin estarle echando la culpa a todo el mundo. Que no lo hago porque no hay excusas. Aquí lo que hay es que hablar, aquí lo que hay es que educar. Una cosa hermosísima que yo viví durante esos meses que estuve en Salud Baruta, Vanessa, fue que se me ocurrió la idea de irme a los colegios y hablar con los niños de 4, 5, 6 grado. Qué hermoso es aquello cuando tú ves que eso es un potencial que tienes en esos colegios y que esos muchachitos puedes formarlos como promotores de salud para que esos niños lleven a su casa el mensaje que recibieron en su colegio de prevención. Son cosas que se pueden lograr. Yo creo que Venezuela va a cambiar con el favor de Dios y de nosotros, pero tenemos que educarnos. Nos hace falta mucha educación y en esta pandemia lo hemos demostrado. Hay muchas cosas que se pudieron evitar en la pandemia que lamentablemente no se hizo lo correcto, y ahí tenemos esas cifras bien preocupantes y bien alarmantes que no vamos a mencionar hoy. Doctor Vitia, muchísimas gracias. Completamente a la orden. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por comentar este tema tan importante. Darle gracias a Alcohólicos Anónimos por todo ese trabajo que hace, ese apoyo que le da a nuestros pacientes. Y bueno, el mensaje es ese. Vamos todos a trabajar en este grave problema de salud pública porque es responsabilidad de todos. Vamos todos a ser promotores de salud. Muchísimas gracias, doctor Vitia. Gracias.